desde la aducción del sistema Tamanaco, sistema importante que abastece lo que es Valle de la Pascua. Estamos, nos encontramos acá en la aducción en el sector tecnológico, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro ministro general de edición Rodolfo Marco Torres, del gobernador José Vázquez, donde estamos haciendo un trabajo de sustitución de 36 metros de tubería de 30 pulgadas en el tramo acá del tecnológico. Esto nos va a permitir seguir recuperando mucho más caudal de agua cruda que viene desde el embalse de la estación de bombeo Tamanaco hacia la planta potabilizadora y que se va a ver reflejado en todo lo que es la mejora. Venimos trabajando con las comunidades, con la alcaldía, ahí de la parte de la distribución. Este trabajo que estamos haciendo, bueno, viene el reemplazo de 3 tuberías en este tramo, corrección de fuga, seguimos cortando las tomas ilegales en la tubería, que nos ha permitido ya recuperar más de 200 litros por segundo en esta importante aducción. Estos trabajos que se realizan, bueno, con el equipo de Enmoca, que nos está apoyando, el Ministerio de Agua, el equipo de Hidropaes, seguimos avanzando para recuperar la totalidad del caudal que necesitamos en nuestra planta potabilizadora y seguir fortaleciendo todo lo que es la distribución y el vital líquido a Valle de la Pascua y todo el estado de Guárico. Nosotros venceremos.